¿Cómo se ve que el miedo no anda en burro? No te confundas, Rufino, porque yo no te tengo miedo. Qué bueno. Eso quiere decir que hasta podemos llegar a ser amigos. No me vuelvas a tocar porque no somos iguales. La que tiene la culpa eres tú. ¿Qué estás diciendo, Pablo? La verdad, mi papá se fue de la casa por tu culpa. Porque siempre te enojabas por todo. ¡Cállate! ¡Cállate! Julia es mi hija. ¿De veras estás seguro de eso? ¿Sabes con precisión desde cuándo Margarita se entendía con Amador? ¿Y tú sí lo sabes? No con certeza. Pero he sacado mis propias deducciones. Sobre todo en lo que se refiere a Julia. Ya basta, Dinora. ¿Sabes? Yo le comenté a Margarita que Julia no había heredado ningún rasgo tuyo. ¿Sabes qué me dijo? Que no tenía por qué parecerse a ti. ¡Cállate! Hay verdades que duelen demasiado. ¡Preciosísimo! Híjole, de seguro te gastaste todo el sueldo de un mes. Pues sí, me salió carito, pero es que como me voy a casar con ella, la ocasión lo amerita, ¿no crees? Ay, qué guardaditos se la tenían, ¿eh? Pues es que la prudencia apenas me acaba de dar el sí. Ay, pues me da mucho gusto. Ay, Chayo. ¡Qué bueno! ¡Gracias, Chayo! ¡Óyeme! ¡Oye, oye! ¡Déjame que te explique! ¡Mejor vente a acompañar a la resbalosa esa para que te siga besuqueando! Chayo, mi anillo, ¿no? ¡Estúpido! ¿Entonces qué, mi reina? ¿No quieres que te acompañe? ¡No! ¡Suéltame! ¿Qué? ¿Te crees mucho porque eres güerita, no? Por ahí dicen que eres igualita a tu mamá, ¿no? Que hasta heredaste sus mañas. ¡Y yo! La verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Se le ofrece algo, señora Josefina? Esto. ¡Dios santo! Para que entiendas que no quiero verte cerca de mi hijo. Julia, mi amor. Y esto es para que aprenda a respetarme. Para que entienda que usted no va a decirme lo que tengo o no tengo que hacer. ¡No te metas en esto, refugio!
Amigos, aquí no ha pasado nada. Que siga la fiesta. Mira, eso te pasa por ir a lugares que obviamente no te corresponden. Como si no supieras cómo están las relaciones entre tu familia y los Montero. Y por lo visto usted se siente uno de ellos, ¿verdad? Bueno, o por lo menos eso es lo que siempre ha soñado. Pero déjeme decirle que nunca va a pasar de ser el achichincle de doña Josefina. ¿Qué quisiera tu padre poder compararse conmigo? Y tan siquiera llegarle a los talones. Porque él sí que es un mediocre. Un bueno para nada que ni siquiera es capaz de retener a sus mujeres a su lado. De mi padre nadie habla mal, y menos usted. Suélteme, no voy a correr. ¡Suélteme! A ver si es cierto lo que dices. ¡Suéltame! A ver si es cierto. Buenos días, papá. ¿Por qué me pegas? Porque te lo mereces. No entiendo de qué me estás hablando, papá. No quieras hacerte la inocente, que no soy ningún estúpido. Sé muy bien que pasaste la noche con un tal Guillermo. Eres una descarada, una desvergonzada. Pero ni quieres... con nadie. Estuve toda la noche en la clínica porque mi padrino se puso muy mal. ¿Estás diciendo la verdad? Si no me crees, pregúntaselo al doctor Cisneros. Anoche Rufino le pegó a mi padrino y lo dejó inconsciente muchas horas. Yo hablé para avisarte, pero mi tía me dijo que estabas dormido y te juro que yo te dejé enredado con ella, papá. ¿Pero cómo te atreves a besarme? Lo que mereces que Pablo te haya tratado como te trató. ¡Eres un patán! ¿Qué hiciste, Enrique? ¿Por qué te haces tanto del rogar, Julia? Si todo el mundo sabe la clase de mujer que tú eres. ¿Eh? ¡Suéltame, estúpido! ¡Ya veo que no me equivocaba al pensar que eres un patán! ¿Te acuerdas cuando te conocí? ¿Te acuerdas que te dije que costara lo que costara tú ibas a hacer para mí? ¡Suéltame! ¡Escúchame ¡Suéltame! Bien, Julia! ¡Escúchame bien, Julia! A mí me gusta una mujer. La tomo por las buenas. Si no, la tomo por las malas. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Nunca le han dicho que es muy extraño que se haya casado precisamente con el que fue el marido de su hermana. Eso es algo que a ti no te importa, muchachito estúpido. Puede que no. Pero tengo mucha curiosidad por conocer los detalles. Lárgate. ¡Que te largues, estúpido! ¡Lárgate! Creo que ni a mis hijos les importo tanto como a ti. ¡Justo así los quería encontrar! ¿Cómo te atreves, Hilda? Es lo menos que se merece por querer quitarme a mi marido. Para mí está muy claro que este es tu amante. ¿Entonces a la recámara de quién te metiste? A la de Juan de Dios, pero... fue para decirle que lo quiero. Cuando estaba ahí se me ocurrió besarlo y en eso entró el padre Cuco y... Te juro que no pasó nada, abuela. Aunque no haya pasado. Tú entraste a esa recámara con una intención. Mi deber es estar con Josefina en las buenas y en las malas, así que ya no me entretengas, por favor. ¿Sabes? Mi papá tiene razón. ¿En qué tiene razón? En que siempre estás más preocupada por Josefina Montero que por nosotros, que somos tu familia. No digas tonterías. Es la verdad, mamá. Seguramente por eso mi papá se enredó con otra mujer
porque tú no le haces caso para nada. ¡Leticia! Tú tienes la culpa de que mi papá se haya enredado con otra, porque no eres una buena esposa, ni tampoco una buena madre. ¿Qué es lo que quieres, Guillermito? Que vuelvas conmigo. Que vuelvas conmigo. De veras que no tienes dignidad. ¿Que no te da vergüenza rogar? No, no me da vergüenza. ¿Te das cuenta que me estoy volviendo loco sin ti? ¿Y cómo puedo demostrarte que de verdad me importas? Dejándome en paz. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Vine a ver a Pablo. ¿Y de qué hablaron? ¿Qué te importa? Vine a aclarar un asunto de negocios. ¿Y para qué? Si Pablo nunca va a volver contigo. ¿Y qué tiene que ver eso, niña? Nada, que ya se dio cuenta de la clase de mujer que eres. Ya entendió que su lugar está conmigo. Y no con la hija de la mujer que mató a su padre. ¡Qué estúpida eres! Eso es para que aprendas a no mencionar nunca más a mi madre. Es un pueblerino. Aunque la verdad, yo no entiendo por qué tanto interés. Cuando sabes que mi papá no tiene nada que ofrecerte. Pero bueno, yo comprendo que necesites un hombre a tu lado. Si no te corro de la casa en este momento, es por no causarle más dolores de cabeza a tu padre. Pero no voy a permitir que en mi propia casa me faltes al respeto. Si sales de esta casa, no vuelves a entrar nunca. No te preocupes, no pienso regresar. Entiendo por qué mi papá te abandonó. Su vida debe haber sido un infierno junto a ti. ¡Cállate! Adiós, mamá. Pablo. Muy gratificante tener conmigo una mujer que también lo fue de Amador Montero. Es una lástima, ¿verdad? Yo no puedo estar de acuerdo contigo. Porque tú no puedes compararte con tu antiguo patrón. Eres muy poca cosa junto a él. Que yo voy a permitir que me quites a mi novio como tu mamacita lo hizo con el esposo de mi tía Josefina. ¡Eras una cualquiera igual que ella! Y bien dicen que de tal palo, tal astilla. Por lo visto no has entendido que de mi madre no se habla de esa manera. Y eso es para que cierres la boca, estúpida. ¡Maldita vieja estúpida! No es verdad que Julia no sea tu hija. No es cierto que Margarita me lo haya dicho de una vez. Fue algo que yo te hice creer para que te casaras conmigo. Para que vieras más a mi hermana y a Julia. Y me aceptaras a mí. ¡Dios, Fausto! ¡Se merece eso y mucho más! Entiendo cómo te sientes, pero las cosas no se arreglan así, muchacho. Además, déjame recordarte que no tienes ninguna prueba contra mí, Leopoldito. Es tu palabra contra la mía, bestia. ¿Eh? Pórtate bien, Leopoldito.
Pásatela todo dar ahí con cigarritos y todo. Tienes tiempo para pensar, ¿eh? ¿Servirte, Prudencia? Me da mucho gusto que Julia te haya mandado al diablo. Porque tú no eres hombre para ella. Ahora más que nunca ella necesita amor, apoyo y comprensión. Está muy claro que tú nunca vas a ser capaz de darle eso. Así que quédate con tu novia y con tu madre. Y sigue dejando que te envenenen el alma. Pero a mi Julia déjala en paz. Soy capaz de cualquier cosa para defenderla. Vamos a ver qué es lo que pasó con Julia. Ay, tía, qué bueno que te veo. Quería preguntarte cuál era el segundo... Tía, ¿qué te pasa? ¿Por qué me pegaste? Porque te lo mereces. ¿Pero por qué? ¿Qué hice? Es una muchachita engreída, Gina. Sé que has estado visitando a Enrique Cisneros. Has ido a su casa varias veces. ¿Qué haces en mi casa? Oye, ¿qué te pasa? Estoy enterada de todo. ¿Enterada de qué? De lo que pasó hace 10 años. Ahora sé que el amante de Amador Montero siempre fuiste tú. Tú eras la que iba a huir con él y por lo tanto la que debió haber muerto eras tú. ¡No! ¡Estás loca! ¡No estoy loca! Yo no sé quién te dijo esas mentiras. ¡No son mentiras! ¡Son verdades! O alguien que estaba en el lugar del accidente cuando pasó todo. No es cierto. Alguien que encontró a mi madre con vida y se pudo hablar con ella antes de que muriera. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Nadie estaba ahí! Fue tu padre el que llegó primero
antes que nadie y la encontró muerta. ¡Pero estaba muerta! ¡No es cierto porque doña Remedios llegó antes! ¿Y quieres saber lo que le dijo a mi mamá? ¡Quieres saberlo! ¡Tenía que detenernos! ¡Mi mamá le dijo a doña Remedios que tenía que detenerte a ti y al papá de Pablo! Remedios es una vieja loca que no sabe lo que dice. ¡Ah! Si hubiera sido cierta, ¿por qué se cayó? ¿Por qué se espera de decirlo hasta ahorita? ¿Por qué? ¿Por qué ya tenías para callarte? No importa. Esa mujer te haya dicho porque eso no me prueba nada. ¡Dale esto! ¡Pero esto sí! ¡Esto sí, maldita! ¡Esto sí! ¿De dónde sacaste esto? Esto ya no importa. Prepárate. Prepárate, porque te juro que desde este momento empieza tu calvario. Solo vas a pagar por lo que le hiciste a mi madre, a tu propia hermana. Sino lo que le hiciste a mi padre.